trombosis para mí es como un atrofiamiento que tiene en las venas que llegan al cerebro. Bueno, tengo entendido que la gente queda como lisiada, medio paralizada de un lado, pero realmente conocimiento total no. Bueno, se paralizan los músculos y deja de trabajar la circulación. Verdaderamente puede estar relacionado con dolores de cabeza generalmente, con malestar general, con un decaimiento de las fuerzas. Una trombosis es cuando el cuerpo se muere por completo. Es una enfermedad que le da a las personas que como empieza con el corazón y está muerto. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Una Vida Saludable. Como ustedes han podido ver, muchos individuos no saben cuáles son los síntomas de un derrame cerebral. Si nosotros preguntamos a muchos de nuestros familiares, incluso nosotros mismos, en un momento hagamos el ejercicio, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo sabemos nosotros que alguien está sufriendo un derrame, una emergencia, o lo que se conoce como, en otros ámbitos, como un ataque cerebral? Y una de las grandes limitaciones para poder tratar bien esta enfermedad y detectarla a tiempo es eso mismo. No sabemos cómo se presenta. Hoy en día vamos a hablar sobre esa enfermedad. En inglés se conoce como stroke. En español hay muchos nombres. Ataque cerebral, derrame cerebral, embolia, trombosis. Vamos a reconocer los síntomas. Vamos a ver cómo se estudia esta enfermedad, cómo se puede diagnosticar rápidamente. Unos colegas nos van a hablar sobre cuáles son los factores de riesgo, es decir, quién está más predispuesto, quién tiene factores de riesgo que lo pueden llevar a esta enfermedad devastadora. Vamos también a hablar con nuestro colega, el doctor Juan Tejada, quien nos hablará sobre uno de los aspectos de esta enfermedad, que son las enfermedades hemorrágicas, cuando hay un sangrado en el cerebro. Y finalmente vamos a cubrir el tema de rehabilitación. Siempre queremos finalizar con una nota positiva, es decir, las enfermedades existen, hay factores de riesgo, hay que tener diferentes tratamientos, pero en últimas, siempre hay una luz al final del camino. Queremos presentarle cuáles son las oportunidades una vez una persona ha tenido esta enfermedad, de la enfermedad cerebrovascular. Entonces empecemos revisando esos síntomas. Como ustedes pudieron escuchar, toda clase de ideas. Pero lo que hay que recordar, si una persona desarrolla súbitamente, esto es bien importante ese concepto, algo que sea que se desarrolla rápido, o en un minuto la persona está bien, el minuto siguiente la persona no está bien. No es algo progresivo, es algo que ocurre de un momento a otro repentinamente. El comienzo súbito de debilidad en una parte del cuerpo, adormecimiento de un solo lado del cuerpo, problemas del lenguaje, del habla, o problemas de pérdida del equilibrio súbita, son signos, son síntomas de que se puede estar desarrollando en el cerebro un ataque cerebral, una trombosis. Entonces, ¿qué hace uno en un caso de eso? Si uno ve a un familiar que está sufriendo uno de estos síntomas que acabo de mencionar, o si uno mismo se da cuenta que está ocurriendo uno de estos síntomas, inmediatamente hay que llamar al 911. Esto es una emergencia. Y cada minuto cuenta. Nosotros decimos, las personas que nos hemos especializado en este asunto, en las enfermedades cerebrovasculares, decimos, el tiempo es cerebro. ¿Qué quiere decir? Que cada minuto de circulación que esté afectada en el cerebro puede afectar muchas células del cerebro que se conocen como neuronas. Entonces, esta enfermedad es súbita, produce los síntomas que acabamos de mencionar, vuelvo y lo repito, debilidad en una parte del cuerpo, adormecimiento en un lado del cuerpo, problemas del habla, problemas del equilibrio repentinos. Se llama el 911 e inmediatamente el sistema de emergencia de este país, el EMS, está entrenado para reconocer estos síntomas y poder activar lo que se llama el equipo cerebrovascular de tal manera que se pueda intervenir en la sala de urgencias y limitar el daño una vez se diagnostique esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando un paciente, por qué es tan urgente nosotros tratar? Antes del año 1995,
no teníamos tratamientos muy específicos para esta enfermedad. Sin embargo, yo me acuerdo haber recibido una llamada muy entusiasta de una de mis profesoras. En ese momento yo estaba especializándome en neurología en la Universidad de Loyola, en Chicago, y una llamada a 6 de la mañana. Alfredo, en ese momento, me dice: tienes que leer este artículo. Acaba de salir un nuevo medicamento con el cual podemos limitar el daño en el cerebro. Y claro, enseguida, eso fue una revolución entre todos los neurólogos y muchos de los médicos en el mundo, porque dijeron: finalmente contamos con algo que, si se da tiempo, podemos limitar el daño. Claro está, este tratamiento, que se conoce como TPA o activador tisular del plasminógeno, solo sirve para aquellos infartos cerebrales o ataques cerebrales que son causados por un coágulo, porque hay otros que son causados por sangrado. Esos no se manejan de esta manera que voy a mencionar. Pero aquellos que son por coágulos, se puede dar el tratamiento de manera ideal en las primeras 3 horas después de que comienza el daño, después de que comienzan los síntomas. Se puede alargar, cuando se administra en forma intravenosa, se puede alargar hasta 4 horas y media desde cuando empiezan los síntomas. Es decir, digamos, por ejemplo, que una persona tiene debilidad en un lado del cuerpo, se lleva a la emergencia. Si es en las primeras 3 horas, esa persona es elegible para un tratamiento intravenoso que no se conoce como TPA. Lo que hace la TPA es llegar al coágulo y destruirlo de tal manera que haya mejor circulación en el cerebro. Porque esta enfermedad es un problema de circulación, falta de oxígeno en una zona específica del cerebro. Entonces, después de 1995, muchos de los neurólogos nos dedicamos a que los médicos supieran y ustedes, la comunidad, los pacientes también se enteraran de estos síntomas, de tal manera que cuando ellos ocurran puedan ir al hospital, a una sala de emergencias, para recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué hacemos nosotros cuando el paciente llega? Primero hacemos lo que es una escanografía, de tal manera que miremos, ¿hay sangrado o no hay sangrado? Si no hay sangrado, sabemos que es un coágulo, e iniciamos un protocolo. Tenemos que mirar muy específicamente una serie de contraindicaciones, y si el paciente no tiene ninguna contraindicación, recibe el tratamiento. Eso es clave. Cuando estaba haciendo yo mi entrenamiento, lo que se llama un fellowship, una subespecialidad cerebrovascular, publicamos un estudio donde, si uno no seguía el protocolo de manera estricta, había muchas complicaciones. Entonces ya los médicos saben que hay que seguir un protocolo estricto, y el beneficio es que muchos pacientes el coágulo desaparece, o por lo menos se limita el daño. Entonces, el primer mensaje que les quiero decir: el ataque cerebral, el que es por infarto cerebral o por coágulo, tiene un tratamiento específico que se llama TPA, y cada minuto cuenta. El tiempo es tenido. Una vez ya sabemos cómo se presenta esta enfermedad, tenemos que saber quién tiene más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Lo que conocemos nosotros como los factores de riesgo. El más importante de todos es la presión arterial elevada. Pero como van a ver, muchos de nuestros colegas van a hablar ahora de cuáles son los principales factores que hay que tener en cuenta para que, si usted tiene uno de ellos, comience hoy en día a modificarlos y prevenir el desarrollo de una enfermedad cardíaca, de un problema cardiovascular o de un ataque cerebral. Uno de los factores importantes para desarrollar stroke es lo que se encuentra en la parte cardíaca, la parte de las arritmias cardíacas, especialmente una que se llama fibrilación auricular, algo muy frecuente en nuestra población. Es cuando el ritmo del corazón es acelerado y además es irregular, lo que hace que no haya un bombeo adecuado de la sangre, y la sangre quede estancada en el corazón y haya aumento o riesgo de formación de coágulos en el corazón, que posteriormente migran hacia el cerebro, produciendo la enfermedad cerebrovascular, o el comúnmente llamado stroke en este país. La persona usualmente puede quejarse de palpitaciones, dolor de pecho, mareo, así que es importante, si usted llega a presentar alguno de estos síntomas, acudir a su médico. Entre los factores importantes de riesgo cardio y cerebrovascular están la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia.
La diabetes es un problema que está cada día afectando en mayor proporción a nuestras poblaciones latinas. Por esto es muy importante hacerse chequeos regulares de la sangre para detectar problemas y poder actuar a tiempo. El hecho de fumar incrementa su riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Si usted deja de fumar, va a disminuir su riesgo, y nosotros en Alivio Medical Center estamos trabajando en conjunto con Indiana Latino Institute para ayudarle a dejar de fumar a través de Indiana Tobacco Quitline. La prevención es posible. Según estudios de los Institutos Nacionales de Salud y la Asociación Americana de la Diabetes, una persona que esté en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 puede prevenir o retrasar la enfermedad simplemente bajando su peso corporal en un 5 o 7%. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente incorporando a nuestras vidas el ejercicio y la dieta. Entonces ya descubrimos, ya aprendimos, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Recordemos que la enfermedad cerebrovascular, como su nombre lo dice, es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Entonces sabemos que los doctores, una vez haya ocurrido bien sea un infarto cerebral o lo que conocemos también como una advertencia de un infarto cerebral, que se conoce en inglés TIA o en español accidente isquémico transitorio, es decir, el coágulo pasa pero no deja ningún daño. En todo caso, eso nos está hablando de que los vasos sanguíneos no están saludables. ¿Qué hacemos entonces los médicos? Vamos a hacer estudios de sangre para mirar, como decían anteriormente, el colesterol, que no haya diabetes. Vamos a mirar un electrocardiograma para mirar que el ritmo del corazón sea normal y no, por ejemplo, en fibrilación auricular. Vamos a mirar los vasos sanguíneos. Y los más importantes que irrigan el cerebro están en el cuello, las arterias carótidas y las arterias vertebrales. Entonces queremos saber que no haya una obstrucción de esos vasos sanguíneos, porque si hay tal, tenemos que decidir entre medicamentos que adelgazan la sangre, que se conocen como antiplaquetarios, a veces anticoagulantes, o en algunos casos muy seleccionados, cirugía para abrir, para restablecer la circulación normal en las arterias carótidas. Como ustedes pueden ver, estos son unos estudios que podemos completar de una manera rápida, no invasiva, para que un problema cerebrovascular no vuelva a ocurrir y no haya lo que nosotros conocemos como una recurrencia, que puede ser en muchos casos devastadora o fatal. Hemos entendido entonces un aspecto de la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad isquémica, es decir, cuando hay un problema de circulación o coágulos que no dejan que haya oxígeno suficiente en una parte específica del cerebro. Pero hay otra parte, el 15% de los casos de derrame cerebral no son por coágulos, son por sangrado. Y el sangrado puede ocurrir en un área del cerebro que conocemos como el parénquima cerebral. Pueden ocurrir fuera del cerebro, en las capas que se llaman como la dura madre y el espacio subaracnoideo. Entonces, este tipo de accidentes cerebrovasculares o de derrames cerebrales a veces son más dramáticos. Por ejemplo, un dolor súbito, el peor dolor de cabeza de la vida del individuo. A veces la persona incluso pierde el conocimiento. Entonces necesitamos una evaluación rápida y experta para poder diagnosticar el sangrado nuevamente con una escanografía, o en inglés se conoce como CT scan, y más adelante con estudios mucho más invasivos que requieren alto nivel de experiencia, como pueden ser un angiograma cerebral, el cual nuestro colega y amigo el doctor Juan Tejada nos va a explicar en detalle. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los tipos de stroke. El doctor López ha dado una introducción a la sintomatología clínica y al tratamiento. Vamos a hablar de la parte radiológica de los tipos de stroke que hay. El primer tipo es el tipo isquémico, que es el que se produce por un coágulo en el cerebro y es el que se conoce como un infarto en español. Y se produce cuando un vaso sanguíneo importante del cerebro se tapa por un coágulo de sangre.
El segundo tipo de stroke es el hemorrágico, que es, como su nombre lo indica, es el sangrado intracraneano, el sangrado en la cabeza, ya sea por un aneurisma, la ruptura de un aneurisma cerebral o la ruptura de una malformación arteriovenosa. Fuera de la parte clínica que ya habló el doctor López, los estudios radiológicos que podemos hacer para detectar y clasificar estas enfermedades son principalmente la escanografía cerebral o conocida como CT en inglés. Es un examen que usa rayos X para mirar dentro de la cabeza y descartar que haya una hemorragia o que en su defecto, si no hay hemorragia, lo más probable es que la enfermedad esté causada por un coágulo cerebral. Otros estudios que son más complejos y que dan una información adicional son la resonancia magnética o MRI y la angiografía cerebral, que es el catheter angiogram. Una vez se ha detectado cuál es el problema de que tiene el paciente, se puede entonces empezar a planear el tratamiento. Si es un infarto isquémico por un coágulo cerebral, hay una alternativa que es hacer un procedimiento intervencionista por intermedio de un catéter, que es como una pequeña manguera que se introduce por la arteria femoral en la ingle, se va hasta el cerebro y el coágulo se le inyectan unas sustancias para destruirlo o se saca completamente con un aparatico que se llama un stent. Clot Retriever, que es como un aparatico para retirar el coágulo cerebral. Esto se puede hacer más o menos hasta unas 8 a 10 horas después de que se han iniciado los síntomas. Si el stroke es hemorrágico, entonces la alternativa es hacer la angiografía cerebral para detectar si hay un aneurisma. Entonces lo podemos tratar por intermedio de embolización con coils, es decir que hacemos el mismo procedimiento con un catéter, vamos hasta el cerebro por intermedio de la arteria femoral y luego ponemos unos alambres pequeños que se llaman coils y así el aneurisma queda tratado y no vuelve a sangrar. Y si es una malformación arteriovenosa, que es otra enfermedad diferente, que es una conexión anormal entre las arterias y las venas, entonces eso también lo podemos tratar por intermedio de inyectar una sustancia especial que es como una especie de pegante, una especie de goma que se llama el Onyx, y así disminuir el flujo. En algunos casos tratarlo completamente de esta manera o si no facilitar el tratamiento posterior con cirugía o con radiocirugía. Estos son avances muy grandes que ha tenido la medicina en el último siglo y más que todo en el último milenio, sobre todo esta parte de la neurocirugía endovascular, que es la rama de la medicina que yo practico. La neurocirugía es algo muy antiguo que incluso en las tribus del Perú, antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo, ya practicaban craneotomías, practicaban lo que se llaman trepanaciones, que es hacer orificios en el cerebro, en el cráneo, perdón, y para extraer coágulos cerebrales. Los egipcios también hacían eso. Y a través del tiempo es una especialidad que se ha venido desarrollando. Más o menos en 1960 se inventó el microscopio y con eso los neurocirujanos pueden operar también estructuras microscópicas en el cerebro y es una rama de la medicina que ha tenido mucho avance, pero esta subdivisión, digámoslo así, de la medicina que es basada en la radiología y la neurocirugía, que se llama la neuroradiología intervencionista o neurocirugía endovascular, es la que probablemente ha tenido mayores avances y la que nos permite hoy en día tratar las enfermedades catastróficas de una manera poco invasiva, sin tener que hacer ningún corte en la cabeza, ni tener que cortar el hueso en el cráneo, todo por intermedio de la arteria femoral hasta llegar a los vasos sanguíneos en el cerebro. Este es la sala de angiografía donde hacemos los procedimientos de alta complejidad de los que hablamos anteriormente, donde hacemos la embolización de los aneurismas, la embolización de las malformaciones arteriovenosas. Aquí se ve la mesa donde se acuesta el paciente
y las dos cámaras, que es una en el plano frontal y una en el plano lateral, que nos permiten seguir los catéteres desde la arteria femoral hasta el cerebro. Y estas son las pantallas donde vemos esa información, son 8 pantallas en total y cada una de esas nos da una información importante. A los lados vemos todos los suministros que necesitamos para hacer estos procedimientos. Ahí están todos los coils, los stents, los microcatéteres, todo se encuentra ahí almacenado. Como decíamos, son procedimientos de alta complejidad que se están realizando en estos momentos en el hospital Wishart. Stroke o accidente cerebrovascular es una de las causas, una de las enfermedades que causan la más severa incapacidad en los pacientes que sufren el ataque. Sabemos que más de la mitad de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular quedan con secuelas permanentes que son muy incapacitantes para la vida del paciente. Aquí en Alivio nosotros hemos tenido muchos casos de rehabilitación después del stroke. Nosotros recibimos los pacientes cuando ya han salido del hospital, que ya han pasado la etapa aguda, y seguimos aquí el proceso de rehabilitación en el que el paciente tiene que seguir asistiendo para llegar a lograr el máximo el nivel de funcionamiento más parecido a lo que el paciente tenía antes de haber sufrido el stroke. En el día de hoy queremos mostrar una parte muy importante que la hemos desarrollado aquí en Alivio y todo por entusiasmo del doctor Alfredo López de que en la clínica siempre estemos con las últimas técnicas disponibles para atender a nuestros pacientes. Entonces yo particularmente estuve en Boston y hice el entrenamiento de una técnica muy nueva que se llama la estimulación transcraneal directa. Voy a explicarles con un paciente más o menos cómo es el procedimiento de la colocación y más o menos voy a dar una explicación muy corta acerca de lo que es la estimulación transcraneal directa. Ok, vamos en este momento a explicar la técnica de la estimulación intracraneal. Estamos utilizando los electrodos, este es el aparato, es un aparato de baterías que es el que nos va a emitir la corriente de bajo voltaje que vamos a ponerle al paciente. El aparato tiene un electrodo que va a ser el positivo, que es el ánodo, y uno negativo que va a ser el cátodo, y dependiendo del área que queremos estimular y del efecto, vamos a poner el positivo o el negativo. Normalmente el electrodo positivo se coloca en el área afectada y el negativo en la no afectada. Entonces vamos a ponerla, a mostrar la colocación. Estamos colocando los electrodos. Los electrodos tienen que ser bañados en solución salina para que puedan transmitir la corriente eléctrica. El paciente no tiene que hacer nada, él simplemente está tranquilo, sin estrés, y vamos a hacer la colocación. Normalmente, como estaba diciendo, el aparatico es el que nos va a controlar la intensidad de la corriente que vamos a enviar y el tiempo y duración del tratamiento. Tenemos tres tipos de estimulación intracraneana y son la estimulación anodal, la catodal y el placebo. La nodal es la positiva, que nos va siempre a aumentar la excitabilidad neuronal en el área en que está siendo tratada, y la catodal, que es la negativa, que decrece o disminuye la excitabilidad neuronal. Esta se usa más que todo para tratar trastornos psicológicos y que son causados por una hiperactividad del área del cerebro. El placebo, que es la otra método o manera de hacerlo, es usado más que todo para control y para experimentos. Esta corriente va, uno de los efectos más importantes de esta estimulación es que va a hacer cambios corticales en el cerebro y que se ha visto en los estudios que perduran mucho tiempo después de que se ha puesto la estimulación.
Normalmente se dura 30 minutos con la estimulación intracraneana y el paciente no, en realidad no siente demasiada corriente pasando, él simplemente va a sentir como un hormigueo y nada más. Estamos utilizando esta técnica, la hemos utilizado aquí en alivio con un paciente que es post stroke, que tenía muchísima dificultad para el lenguaje y eso, hicimos el experimento con él. Quiero decirles que esta técnica de estimulación intracraneana no es efectiva sola. Ella tiene que estar acompañada por la terapia física, terapia del lenguaje y terapia ocupacional para lograr una rehabilitación integral del paciente. Aprendimos hoy acerca de una enfermedad muy común, el accidente cerebrovascular, el derrame cerebral. Aprendimos de los factores de riesgo y que muchos de ellos están en sus manos de prevenir este tipo de complicaciones. Aprendimos también sobre el tratamiento agudo, el TPA, que se puede dar en las primeras 4 horas y medias de tratamiento. Y aprendimos del doctor Tejada que existe la tecnología hoy en día para llegar a los vasos sanguíneos más pequeños y controlar sangrados, aneurismas o malformaciones cerebrovasculares. Pero siempre y más importante aún, hay tratamientos oportunos y hay tratamientos de rehabilitación para devolverle al individuo su dignidad, para devolverle al individuo su independencia y, por qué no, una muy buena calidad de vida. Este programa es Una Vida Saludable. Los esperamos la próxima semana.